¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ha pasado una semana, ¿verdad? Y espero que lo indicado en la clase anterior les haya servido de referencia para lo que están haciendo, lo que están trabajando o lo que quieran hacer, ¿verdad? Yo feliz de poderlos ayudar y de estar aquí con todos ustedes. Miren, ustedes me dirán, profe, y cinco semanas, y de nuevo el mismo cuadro, sí, les digo yo. Exactamente, de nuevo el mismo cuadro, porque no quiero que ustedes vean el cuadro terminado y no sepan cómo el procedimiento de lo que ha ido siendo esto, ¿ya? Capa por capa, ¿ya? Hemos seguido con la seducción con el cuadro, chiquillo. Hemos seguido con eso. ¿En qué me refiero yo? Que hicimos nuestros pliegues ahí, ¿verdad? Que nos quedaron bastante simpáticos, ¿verdad? Hemos hecho más cositas, he puesto otras tonalidades aquí, ¿verdad? Y lo que hice la clase pasada aquí, que lo que le indiqué, que salía acá, lo que sale indicado aquí en el, ¿cómo se llama? No sé si se ve la foto, ¿ya? Pero era bastante tosco y se veía como salido de buenas a primeras y a mí no me gustó. A mí me gusta la delicadeza, ¿verdad? Que se vea una cosa bien trabajada, que salga de a poco, de atrás para adelante, ¿verdad? Y por eso me demoro. Esto es cosa de capa por capa, no es cosa que yo vaya a llegar y poner algo ahí y vaya ya a quedar bien. No, esto se trabaja de atrás para adelante y capa por capa. Entonces, miren la delicadeza, ¿verdad? No sé si se ve bien ahí al mostrarlo. ¿Ya? El fondo, ¿ve? Han ido saliendo cositas, ¿ya? Ahí, bastante tenues, ¿verdad? Bien trabajaditas de a poco, ¿verdad? El fondo, y lo que pasó aquí, que arreglé esto, ¿ven? Ya eché otra capa ya, y ya se ve el movimiento, ya se ve. Vamos a hacerle unos pequeños detallitos, ¿verdad? Y lo vamos a dejar totalmente ok. Ya, esta es una pintura, la voy a dejar ahí porque voy a aplicar un poquitito. Yo creo que en esta clase vamos a conversar un poquitito más que nada, ya, para que vayamos entendiendo el proceso. Los óleos, ¿verdad? Son pinturas a base de una pigmentos, ¿verdad? Que se mezclan con un aglutinante que es a base de aceite, ¿ya? Por eso la textura y los colores son tan ricos. ¿Y el óleo es rico en qué? En que uno lo puede trabajar, ¿verdad? Tiene un secado muy lento, ¿verdad? Dependiendo del color. Y uno lo puede trabajar las veces que quiera, hacer lo que quiera, ¿verdad? Y da tiempo para irlo degradando, degradando el color, aumentando colores, ¿verdad? Y así poniéndolo cada vez mejorcito, como digo yo, ¿ya? Vamos a ver aquí en las fotos para ir viendo cómo se llama lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Vamos a ver ahora este cuadro, pero les voy a explicar, ¿verdad? En qué consisten las pinturas, ¿ya? Las pinturas tenemos, para que a ustedes les quede como súper claro, ¿verdad? Las pinturas tenemos colores que si yo los pongo de golpe y así y porrazo, me van a quedar una cosa tosca. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, los Nápoles, ¿ya? El Nápoles rojo, ¿verdad? Es una pintura que tiene más pigmentos, ¿verdad? Es una pintura espesa, al igual que los Nápoles, el ocre, el Nápoles amarillo y el Nápoles amarillo, que aquí tengo dos Nápoles amarillo claro, ¿verdad? Que son iguales. Es lo mismo, el 222 y el 222, ambos, uno de Van Gogh y otro de Rembrandt, ¿verdad? Que me gustan estas pinturas, chiquillas, tengo que decirlo porque son ya, los pigmentos son distintos, no son tan plásticos, tienen un secado, ¿verdad? Que es de acuerdo a lo que uno se va a demorar entre una capa y la otra, ¿verdad? Pero queda bien, ¿ya? Entonces, tengo esos dos, uno lo uso, uno es más espeso que el otro. El de Rembrandt es más espeso, ¿verdad? Que el de Van Gogh y me sirve como para reemplazar al blanco, que digo yo, ¿ya? Lo uso para ese, para detallitos, pero no lo, estos colores que son espesos, por ejemplo, los rojos que tenemos aquí, ¿verdad? Que yo he ido echando aquí, que de repente digo yo, ese rojo me tapizó todo, es el de cadmio, ¿ya? Porque yo uso dos y tengo otros, unos rosas, qué sé yo, pero en realidad no lo pido porque uno cuando pide tanta pintura, la persona se complica porque a lo mejor no está el presupuesto o qué sé yo, no quiere gastar tanto, ¿verdad?
Así que, ¿cómo se llama? Van ahí los rojos, pero los uso con sutileza. Como les digo, el de cadmio, el de cadmio lo uso con mucha sutileza porque es un color que me tapiza entero, ¿ya? Entonces, lo ponemos siempre poquitito en un degradé. Sobre otra pintura a lo mejor, ¿verdad? Para que así no me tapice todo, y sobre eso yo voy echando colores transparentes. ¿Cuáles son los colores transparentes, verdad? El carmín, ¿verdad? Aquí tengo el rosa, tengo también el amarillo limón, que es un color semi-transparente, ¿verdad? Que también me sirve, todos los colores que son semi-transparentes me sirven para hacer la querida veladura, que mucha gente le da latas en la veladura porque dice, me va a borrar todo el cuadro, profe. No, no le va a borrar el cuadro, le va a dar un brillo distinto, ¿verdad? Le va a dar un tonito distinto, y esa es la riqueza que nos da la posibilidad de hacerlo en óleo, que no nos da en otra técnica, ¿ya? El óleo también se puede usar en, ¿cómo se llama? De preferencia en los bastidores que son de género, ¿verdad? De lino, ¿cómo se llama? Hay varias telitas, qué sé yo, que uno compre el bastidor que a uno le acomode, ¿ya? De lona también, ¿verdad? Y otras son telas más delgaditas, como para estudio, ¿ya? También se puede realizar en madera, ¿verdad? Echándole un imprimante primero a la madera, y también lo podemos hacer en metal, lo podemos hacer de muchas formas, trabajar el óleo, ¿ya? Pero siempre de la manera adecuada, ¿ya? En la tela no es necesario echar una pintura abajo, ¿verdad? Porque yo voy a ir echando, como esta era una tela reciclada, como yo les mencionaba, ¿verdad? Y no fue necesario echarle el blanco, que mucha gente piensa que yo le voy a echar un blanco. No, le fui echando la pinturita, ¿verdad? Acorde a lo que yo más o menos iba a hacer, ¿ya? Entonces, a eso me voy a abocar ahora. En la próxima clase le voy a hacer unos detallitos, ¿verdad? Que se los voy a ir mostrando, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo. Aquí yo ya le eché una veladura a esto. Ya se me cayeron las toallas. Eso tiene una veladura, ¿verdad? Y he ido poniendo pinturita abajo de acorde a lo que yo voy a realizar, ¿verdad? Que es esto, ¿ya? Pero tengo que tener harto contenido abajo para yo poder hacer, ¿verdad? El paisaje. El paisaje no es llegar y echarle cositas ahí nomás y poner y sacar al tiro, ¿verdad? No, no es eso. Tenemos que tener una base bien trabajada, ¿verdad? Para que nos dé un efecto. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo cercanías. No sé si se ve. ¿Sí? Ya. Aquí yo ya tengo cercanía y tengo puras tonteritas, chicos. Puras tonteritas, se los prometo. Cositas simpáticas. No voy a hacer una tonterita, llegar así nomás. Las tonteritas son con gracia, ¿ya? Las tenemos que hacer un poquitito agraciadas, ¿ya? De eso se trata lo que nosotros vamos haciendo, ¿ya? ¿Se ve bien ahí? Ya. Entonces yo aquí ya eché una veladura, y si ustedes ven, este lado no tiene absolutamente nada. Tiene solamente pintura así tirada, ¿cómo se llama? Para rellenar la tela y hacer algo simpático. Y aquí ya tenemos ya nuestras tonteritas, ¿ves? Se ve de cerca y se ve de lejos. ¿Por qué? Porque los colores de cerca lo he ido poniendo, son más los amarillos brillantes. También tengo un amarillo aquí que es de cadmio, ¿ya? Que es totalmente opaco. Lo saco cuando, los colores opacos los saco cuando ya yo quiero tapizar como luego algo, ¿ya? Como que quiero cubrir luego la tela, ¿ya? Pero siempre arriba hay que poner alguna cosita más, ¿verdad? Para que esto quede simpático y no quede solo un patacón de un mismo color, ¿ya? Que es eso lo que a mí no me gusta, ¿ya? Entonces yo, ¿cómo se llama? Uso el de cambio un poquitito y luego uso... ¿cómo se llama? Colores encima, y acá colores más, ¿cómo se llama? Más de lejanía, que son los Nápoles, ¿ya? Si ustedes ven aquí, no creo que se vea mucho en la paleta, pero los colores transparentes los puedo ver ahí, ¿ven? Ahí se trasluce, colores transparentes, ¿verdad? Un color totalmente opaco, no se ve abajo, ¿verdad? Miren, colores opacos estos, ¿ya?
Y los colores semi-transparentes, que también me pueden servir para realizar una veladura, ¿verdad? Y que me quede bien si hago una capa delgadita, uniéndolo con el medium que se va uniendo de a poquitito, ¿verdad? Yo tengo mi especiero aquí con el medium, entonces voy uniendo pinturitas, ¿verdad? Y voy haciendo ahí. Como les decía, empiezo de arriba hacia abajo, pero ahora como vamos a empezar, tengo que sentar esto. Esto no es llegar y tirar cositas aquí, esto lo tengo que sentar todavía, no sé si se ve, ¿verdad? Si yo coloco algo aquí, ¿verdad? Tiene que ir apoyado en alguna cosa para que no se vea volando, ¿no ven? Ahí se ve volando todavía, tiene que tener un apoyo, ¿verdad? Esto ahí todavía se ve volando, ¿verdad? Eso te tiene que sacar más, ¿verdad? Y todavía se ve volando. Tengo que hacer una sombrita, una cosita poca, para que eso tenga su apoyo y se vea bien, ¿ya? Entonces, voy a empezar aquí, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama? Haciendo. Voy a dejar esto acá, ¿verdad? Y vamos a hacer un poquitito. Voy a poner, aquí yo pongo todos los colores en mi paleta, porque si no tengo todos los colores, como que no, a uno no se le ocurren las cosas, ¿ya? Entonces voy poniendo de a poquitito, yo creo que ya nos queda poco tiempo porque hemos hablado mucho, ¿verdad? Así que, pero pongo todos los colores, ¿verdad? Que me permite, ¿verdad? Mi paleta de que tengo yo con mis colorcitos. Voy a poner este, ¿verdad? Y aquí dejo algo como sentadito, ¿ya? Para que, y le doy también la posibilidad a la vista que recorra todo el cuadro sin saltarlo de color en color, ¿ya? Y después voy a ir poniendo todas las cositas que tengo. También puedo poner, ¿verdad?, colorcitos que sean un poquitito, ¿verdad?, opacos ahí, y los pongo con mucha sutileza, ¿verdad? Y para que también sea, no sea lo único que hay allá, ¿verdad? Ustedes me dicen paisaje verde. Mentira. El paisaje tiene, pero N colores, chicos, N colores, no es solamente el verde, N colores. Así es que vamos a ir poniendo, ¿verdad?, para ir sacando algunas cositas, ¿ya? Así ustedes, puras tonteritas, chiquillos, simpáticos, y van sacando las cositas de a poco, ¿ven? Ahí puedo ir poniendo, ¿verdad?, más colorcitos, y siempre como sentándolo, ¿ven? Y ahí ya formé algo, ¿verdad?, simpatiquito, que me da una sensación de algo, ¿ven? Miren, voy sacando y no lo barro todo, ¿verdad?, porque eso me va a quedar, ¿cómo se llama?, borroso, porque este es un color, ¿verdad?, espeso. Este es el amarillo de cadmio. Entonces, ¿ven?, ahí, y lo pongo ahí. ¿Se fijan? ¿Verdad? Puedo ir echando colores, ¿verdad?, después para arriba, ¿verdad?, colores más lejanos, ¿verdad?, que son los más apaisaditos, ¿verdad?, y lo voy haciendo, ¿verdad?, de a poquitito voy sacando colores, ¿verdad?, y haciéndolos, quizás, ¿verdad?, ahí voy a poner el amarillito, ¿verdad?, para que, y no lo borro entero, ¿ven?, dejo alguna tonterita ahí para que se vea, ¿ya?, y sobre ese amarillito puedo poner, ¿verdad?, a lo mejor un ocre, ¿verdad?, que me dé un poquitito más de lejanía, ¿ven?, ahí me da al tiro lejanía, y sobre ese puedo poner, si quiero más lejanía, ¿verdad?, puedo poner el Nápoles amarillo claro, ¿ven?, pero sobre un contenido, ¿ya?, y ahí me va saliendo, ¿se fijan?, sobre un contenido, y ahí eso se me va para atrás, ¿verdad?, hago cualquier tonterita, y cualquier tonterita, ese es el pincel que tenía con el otro, ¿verdad? Y cualquier tonterita me puede servir, ¿verdad?, en el momento de hacer un dibujito. Vamos a limpiar ese pincel, ¿verdad? Hoy ando como muy acelerada, parece, hoy día. Me he ido como muy rápido, ¿verdad? Voy a bajar un poquitito las revoluciones. Ahí, ¿ven? Y ahí se me va viendo algo que yo lo voy sacando de a poco y lo voy dejando hacia atrás. ¿Ven? Sobre un contenido, ya. Y le voy haciendo cositas, ¿ven? Ahí. ¿Ven? Y eso se me va viendo para atrás.
Por ejemplo, aquí voy a abarcar un poquitito. Aquí tiene que tener también, ¿verdad? Una cosita que me despegue eso. Primero voy a poner un colorcito, ¿ven? Miren. ¿Ven? Y al tiro eso se produjo el despegue. ¿Ven? Y al tiro eso me quedó atrás. ¿Se fijan? Ahora, ¿verdad? Si yo quiero poner más lejanía a esto aquí, que me, ya lo tengo como trabajado esto, ¿verdad? Entonces empiezo ahí, ¿verdad? Y le pongo y lo dejo, ¿verdad? Esto ya estaba con una veladura ya, porque no se puede trabajar sin veladura, ¿verdad? Entonces yo lo voy dejando ahí, ¿ven? Y eso me va quedando y suavecito, ¿ven? Y ahí me va quedando cualquier tonterita que se me vea para atrás, ¿ven? Ahora yo le di la luz ahí, ¿verdad? Y tengo que darle como un poquitito de algo, movimiento a este otro lado, ¿ven? Y así voy a ir sacando, ¿ven? Y ahí voy avanzando, no me importa que tape eso ahí, el cuadro, ¿verdad? El, ¿cómo se llama? El tallo, ¿verdad? No me interesa. Y aquí esto otro se pasó, ¿verdad? Pero tampoco me interesa mucho porque se borra así de poquitito, ¿ven? Entonces voy despegando, voy a ir despegando esto de aquí, ¿verdad? De poquitito, por un lado tengo pintura y por el otro no tengo pintura, entonces por un lado echo la pintura y por el otro lo voy, ¿ven? Miren, ¿se fijan? Y ahí quedó de a poquitito la tonterita, ¿verdad? Y ahí se despega el cuadro y ahí, ¿ven? Miren, de a poco y lo voy trayendo, ¿ven? Para el otro lado, ¿ven? Miren, ¿ven? Ese movimiento, y ahí va saliendo, ¿verdad? Ahora si yo quiero, por ejemplo, más profundo aquí, le puedo poner el de cadmio, ¿verdad? Y ahí me sale algo más simpático, ¿se fijan? Y ahí me dio un aplaste, lo senté, ¿verdad? Y eso lo tiré para atrás, ¿verdad? Puedo poner, ¿verdad? El color, el otro, que es un, ¿cómo se llama? Un verde amarillento, ¿verdad? Para que no se vea tan ahí, ¿verdad? Y eso me da más luminosidad, ¿verdad? Y lo voy sacando para acá, ¿verdad? Y va terminando, ¿ya? Esta alarma no deja de sonar y eso significa, chicos, que nos llegó el tiempo, la hora. Espero que con esta explicación, ¿verdad? Haya servido, haya sido como un poquitito productiva, ¿verdad? Miren, y ahí, ¿verdad? Y después voy a hacer el dibujo, que llegaría a hacerlo con el pincel, miren, ¿ven? Puras leceritas, chicos, puras leceritas ahí, ¿ven? Y se va viendo, se va aplastando, ¿ya? Miren, ¿ven? Y ahí voy sacando, ¿ya? Entonces, la próxima clase, ¿verdad? Espero que con estos tips de un poquitito de teoría, ¿verdad? Y que sirven, ¿verdad? Nos vayan ayudando, ¿ya? Y podamos, ¿cómo se llama? Hacer, miren, ¿se fijan? Ahí, ¿ven? Ahí lo voy sacando, ¿ya? De a poquitito, entonces con calma, porque esto se trata de disfrutarlo, hacerlo capa por capa y tener un disfrute, chiquillo, un disfrute para el alma, para el espíritu, y que nos sirva, porque esto sirve de mucho, ¿ya? Un besito grande, que lo pasen bien y que se pongan a practicar. Los quiero mucho. Chao, chao.